donde mires, siempre miro para ti. Es evidente que tú no sé lo que me has dado. Es así, te quiero porque sí. Todo para mostrar mis uñas nuevas. ¿Cómo les va, florecillas del campo de la gringa? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Me extrañaron mucho? Yo no. Sí, los extrañé. Mentira, no los extrañé. Porque si no subo video, que no quiero. No, si a ustedes los extrañé, lo que no extrañaba era YouTube. Les digo, tengo muchas cosas para... No corran, esperen, no salgan corriendo. No salgan. Voy a estar todo el día haciendo así. Todo el video voy a estar haciendo así para que vean mis uñas. Sí. Estoy con uñas largas. No corran. No, es un producto sacado. No voy a hacer un producto sacado. Ya está, ya sé que les llené las pelotas con productos sacados. Les juro que de acá... Mínimo a fin de año no hago más productos. Se los juro, voy a tratar de empezar a variar. Es un haul, como leen en el título. Haul, queremos haul. Okay. Hay cosas que quizás ya vieron en redes sociales, como Instagram. Y los que no me siguen se jodieron, porque allá siempre tienen la primicia. Y hay un montón de cosas que no les saqué foto y no las subí a ningún lado. O sea que muchos van a tener la primicia. Y no hablo más. Vamos a empezar con el haul. Haul. O como lo quieran llamar. Ya dos, casi tres minutos hablando boludeces. ¿Por qué vamos a empezar? Hay muchas cosas que no me acuerdo los precios porque hace un tiempo que las compré. Como por ejemplo, estas gomitas para el cabello. Incluso el pelo. Me creció el pelo. Bueno, acá lo tengo atado porque no me gustaba cómo quedaba. Me creció el pelo. Cuando me lo aliso me gusta. Cuando no me lo aliso me queda African look y lo odio. Entonces en esos momentos es que uso estas colitas y me hago colitas de caballo, ¿viste? Muy ajustadas y con mucha cebilla para que no salgan los pelos. Me agarra la locura. Las pagué dos mangos, me salieron re baratas. Y había más colorinches. Y yo digo, estoy podrida del negro, porque siempre estoy vestida de negro. Y digo, no quiero negro, pero tampoco quiero una fucsia con bolitas así de colores. Y vi la negra con detalles en colorinchines y digo, esas son el toque justo que estoy necesitando. Me salió barata, en el chino las compré. Sorry, los que se enojan porque no doy precio, I'm sorry. Y el coso este, no tengo micrófono profesional para... Estoy grabando con el celular. Y la única forma es usar manos libres. Entonces me compré uñas postizas. Me compré estas que ya me las vieron. Son dos pares, no es un par, son dos pares. Porque como yo siempre suelo tener problemas con las dimensiones de las uñas, que son muy chiquitas, que son muy grandotas, que si yo te digo, me compro dos pares y me van a alcanzar. Me van a alcanzar para hacerme las dos manos. Y me compré este. Ahí. Este. Que son dos pares, vuelvo a decir. Que tienen este motivo que es muy bonito. Tienen como un coso de silicona, que no creo que lo lleguen a ver. Del lado de adentro, que vendría a ser lo que pega. Yo no sabía que tenía eso. Si no, no lo compraba. Es una cagada, o sea, no lo usen con eso. Pónganse pegamento igual. No te dura nada eso. Aparte queda separado de tu uña y se nota que tenés una uña postiza. Yo me lo puse con eso primero y después dije, qué cagada. Las despegué y la pegué con pegamento para uñas postizas. Y esto sí tiene precio. Esto me salió 35 y 1.30. No sé por qué me cobraron diferente porque es el mismo producto. Que no sé si la voy a usar. Me agarré así como el ataque de piedrita, colorcito, brillito. Y me compré. No la sabré todavía porque me da así como vergüenza todavía. Todavía no asimilo haber comprado esto.
Quizás un día me las ponga para probar qué onda. Bueno, me da vergüenza, me da mucha vergüenza mostrárselas porque son muy ridículas. Pero yo les juro que un día me las voy a poner, y aunque sea para sacarme una foto. Son estas, también en dos pares compré. Sí, son muy ridículas. Ríanse, no me interesa que se rían de mí. Pero dije, uy, están re de moda, la usan en todos lados, con muchas piedritas. Entonces cuando llegué a casa digo, es tu macho, esto es. Es el payasito plin plin esto. Pero les juro que un día me las voy a poner para sacarme una foto, aunque sea. Y estas me salieron 50 pesos cada una. Y no sé, no las abrí, no las pienso abrir. No sé si tienen. Yo calculo que van a tener la silicona adentro para pegar. Me compré. Estoy haciendo transmisiones por Rice, que es una red social de vivos, digamos, para ser vivos. Pero que puedes hacer, vos subir al vivo y subir a otras tres personas y hacer como una charla con entre cuatro personas, digamos, y podés tener un público con un chat, como un vivo cualquiera. Les voy a dejar, bueno, ahí está Capone, les voy a dejar en la cajita de información el link a la página de Rice. Está apto para iPhone, para iOS y para Android. Hay algunos teléfonos Android que no lo soportan todavía la aplicación. Está como muy, muy nueva. Entonces, necesitaba algo que sostuviera el teléfono en vertical y también para otras cosas, para cuando canto. En Smule también, que les voy a dejar mi cuenta de Smule en la caja de información. También lo hago en vertical con el teléfono. Y no tenía con qué sostenerlo. Entonces digo, ¿qué me compro? ¿Qué me compro? El fiel chino me encontré esto. Acá se pega el celu. Y esto tiene como una sopapa. Después les explico qué es esto. Y yo la pegaba así contra la pared. Y lo ponía y quedaba pegado. El teléfono queda pegado acá. Pero acá no queda pegado contra ningún lado. Entonces, ¡pum! Se me cayó como dos, tres veces el teléfono. Estos le puse cinta doble faz para ver si se sostenía la pared acá. Y en la pared ustedes no lo están viendo, pero hay un masacote de cinta bifaz. Y no, no me resultó. No me acuerdo cuándo me salió. Me salió 80 pesos o menos. Repuestos para la Amo P trucha. ¿Ustedes se acuerdan que yo me compré una Amo P chinita? Que me resultó excelente. No sé si se los dije. Me compré un viaje al chinito que voy siempre. Me encuentro una Amo P. Marca Chinochan. No sé qué marca era. Y me la compré y la estoy usando y es excelente. Pero ¿cuál era el problema? Que cuando se me terminara el repuesto, no tenía otro. Entonces me fui a un negocio que se llama el Bazar, con Z, que queda en el barrio de Flores, y me encontré los repuestos. Y yo, feliz de la vida, feliz, feliz como una lombriz. No sé cuánto salen, creo que 90 pesos, una cosa así. Con el tema, yo tengo una obsesión con el tema de los relojes. Me gustan mucho los relojes. Y también en el Bazar de Flores vi este reloj, que ahora se los voy a mostrar, que lo tengo acá de costado, y me gustó mucho. Viene en esta cajita, dice Square Clock 510, no sé cómo se dirá en inglés. Y el reloj es este, es bonito, es chiquitito, tiene blusecita, alarma, es re loco. A ver si puedo apagar la luz para que llegue la lucecita. Uy, qué loco, relojito loco. No, tiene la hora, la fecha y la temperatura. La temperatura nunca le atina, digamos. Pero por lo demás está bárbaro. Y yo tenía un pedazo de reloj arriba de la mesa de noche que me ocupaba mucho lugar y este es lo que estaba buscando. Y este sí tiene precio, me salió 200 pesos. Y es esta crema de L'Oréal París, se llama Revitalift Filler Ácido Hialurónico. Ácido, ¿por qué? ¿Qué me pasa? Ácido hialurónico.
Y es un poema para el ojo. Ya hice un video y está en Instagram, TV. Y también está en este canal. Primero lo subí a Instagram y después lo subí al canal. Y es como una jeringuilla. Es un rellenador de arruguitas, una cosa así. Es una jeringuita, tiene para apretar acá y sale el producto por la punta. No tiene agujita. Y te lo pones en la zona donde más arrugas tenés, en la frente, a los costados de la nariz, a las comisuras de los labios. Y yo me lo pongo también en las ojeras para que me hidrate y para las patitas de gallo. Y esto me salió como 700 pesos. Pero vale la pena cada centavo gastado en este producto porque es maravilloso. Una farmacia allá de Santa Teresita. Después pasé por un Todo Moda por flores también. Y cuando vi estas dos cosas dije, me enamoré y me caso. Dije, me enamoré y me caso. Y me voy a casar con esta esponjita. Miren lo que es esto. Es un diamante. Es un diamantito. Me muero. Me morí muerta. Es lindo. Miren lo que es esto. Es bonito, me muere. Aparte es más chiquita que las esponjas comunes. Y me gustó porque con el corrector de ojeras tengo un tema. Me cuesta mucho llevar con la esponja. Y con este, justito, justito, justito. No lo usé, esperé para hacer el haul. No sé, tendría que probarlo en mi piel, a ver qué me parece, si me parece duro o flojito. Y este me salió 89 pesos. Cuando lo vi me tiré encima, así como los colgaron en las góndolas, se fueron ¡fum! Las mujeres encima y desaparecieron en un segundo, y una de las que se fue encima de la góndola fui yo. Y son estas brochas, me enamoré. Bajo el mar, bajo el mar, soy ay bailarín, no son las sardinas. Ven, son brochitas de cinta. Son hermosas. No las abrí todavía porque quería hacerles el haul. Es mentira, las abrí, las toqué y las volví a poner, pero no las saqué de su empaque. ¿Ven? Acá todo selladito. Tiene dos para sombra, una biselada. Esta lengüita de gato tiene esta que es como para contorno, highlighter. ¿Qué me pasa hoy? No me salen las palabras. Iluminador y tiene esta. Son suavecitas, son medias plasticosas, pero no las juzgo. No tienen olor a nada. No las quiero juzgar. Porque por más que sean media plásticosas, por ahí cumplen su función bien. Y el manguito, y los manguitos son geniales. No, no es de plástico, berreta, barato, ni nada así por el estilo. Son así como muy, muy consistentes. Y esto me salieron 299. No se va a ver. Sí, ahí se ve. 299. En todo modo. No sé si quedarán más. Hagan la prueba y vayan a ver si todavía están. Tenían después individuales de estas, pero yo digo, me traigo el pack y listo. Después, ¿qué más tengo? Tengo una mochilita que me compré en Santa Teresita de 47 Street, que es color gris, como están viendo. Yo sé que estoy haciendo ruido con el micrófono. Tiene un bolsillito acá atrás para guardar las llaves, el celular y todo eso. Los tiracierres son hermosos, pues tienen forma de corazón. Sí, se ve. Ahí está. Son súper bonitos. Esto se achica al gusto y piacere del usuario o el usuario. Y bueno, adentro tiene los bolsillitos que tiene siempre, este con cierre.
tiene para el celular, está súper forrada. Me gustó la combinación porque el gris no me gusta, pero como tenía fucsia, fucsia y rojo, digo, se le da así como el toque de alegror. Y me salió 1.300 pesos. 1.300 pesos, estoy feliz como una lombriz. Y después ropa. Algo de ropa, no mucho, son tres prendas nada más que necesitaba. Y vamos a empezar. Perdón si estoy haciendo ruido con el micrófono. Pero si pongo un micrófono, porque pongo un micrófono. Si no, o pongo un micrófono, porque no pongo un micrófono. Así no se puede, loco. Y compré esta remerita. Nerva. Que me llega a la cadera, más o menos. Queda muy bonita. Es justita. Pero es para. Yo la quiero para usar pantalones muy anchos. Pantalones muy anchos, o si no, con un suéter. Yo tengo un suéter que tiene un escote enorme, que lo tengo que usar con algo abajo. Y esta me pareció así como bastante adecuada para ese suéter también. Algo justito y ese suéter encima me gustó la combinación. O si no, con algún jean o algún pantalón bien, bien holgadito. Y esta remerita. Me salió 208 pesos. Y la talla es una XL. Y me encantó. Es como. Miren la telita. No sé qué tela es. No sé qué tela es y no sé. Y todavía no me la estrené. Después me compré como una camiseta. No es una camiseta, es una musculosita. Es una remera de tirantes, como le dicen. En negra común yo las uso mucho también para usar abajo de los suéter. O en verano para usar arriba, abajo de una remera muy escotada. Me pongo que se vean. Estas remeritas de tirantes. Es talla doble XL y me salió 398 pesos. Estas prendas las compré en verde flores. Y después me compré una remerita que es larguita. Remerón más que remerita de mangas 3/4, sí, mangas 3/4, es este color. Las manguitas, para que vean, las voy mostrando, son así. Es hermoso, queda divino, divino. Y abajo, a ver si lo puedo ver. Es así, tiene unos tajitos a los costados. Es hermoso, queda muy lindo el talle. Es XL y me salió 498 pesos. Me salió re bien, a muy buen precio. Y la idea es usarlo con un pantalón símil cuero que tengo por ahí que se me cae el micrófono. Símil cuero o si no con leggings. Con leggings. Me queda a media pierna, no a media, a media, al muslo, a medio muslo, digamos. Bueno, me queda larguita, abajo de la cola, bastante abajo de la cola me queda. Y me gustó porque tenía buenos precios ver ese día. No sé si empezaron con la liquidación por el cambio de temporada o qué, yo calculo que sí. Y me gustó. Se me pararon todos los pelos. Yo estoy segura que me olvido algo. Siempre en los halls me olvido de algo. Espero que les haya agradado. Miren mis uñas. Soy modelo, soy modelo. Tucu, 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 tucu. Espero que les haya agradado. Sean muy felices. A la gilada ni cabida. A la gilada ni cabida. Y buena vida. Y nos vemos en otro video. Aleluya. Aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya. Ya no, no.